Buenos días, Ecomundo, ojalá 4rd. Wall Street de nuevo se tiñó de rojo en el día de ayer y los precios internacionales jugaron un rol, sobre todo en los precios internacionales del petróleo. Y el Dow Jones perdió 1,14% y el Standard Pool 500, 1,25%, y el índice compuesto de Nasdaq 1,47%. Mientras el petróleo de Texas se redujo 4, 4,55% hasta 31.87 y el Brent se redujo 3,95% hasta 33.28 dólares. Es decir que lo que subió el día anterior lo perdió de nuevo y esta es la tendencia errática y el informe de la Agencia Internacional de Energía jugó un rol muy importante. En términos, de ese, ese informe a mediano plazo que comentamos ayer en Ecomundo jugó un rol muy importante en la situación del mercado petrolero. Ya Cristina Lagarde del FMI ha planteado el cambio del modelo de negocio en, en términos de los países petroleros y la verdad que este informe es sumamente ilustrativo y lo desglosamos bastante en el día de ayer. Al mismo tiempo... En el día de ayer, 200 empresarios del Reino Unido, entre ellos 36 compañías que cotizan en el índice principal de la Bolsa de Valores de Londres, expresaron su apoyo a la campaña de la permanencia de Inglaterra en la Unión Europea. En una carta publicada en el periódico británico The Times, los firmantes alertan de los riesgos de una posible retirada del bloque europeo y las consecuencias que podría tener en la economía del Reino Unido si la población vota por el Brexit. El Brexit es la salida de Inglaterra de la Unión Europea. En el referéndum que tendrá lugar el 23 de junio, en su carta, que es muy breve y lleva a la firma de un total de 198 personas, los empresarios advierten que un eventual Brexit puede frenar la inversión y amenazar los empleos. Y comentan que los negocios necesitan un acceso sin restricciones al mercado europeo de 500 millones de personas a fin de continuar creciendo, invirtiendo y creando empleos. Los empresarios subrayan que todos ellos emplean a cientos de miles de personas en el Reino Unido y consideran que tras las negociaciones del primer ministro en Bruselas el pasado viernes, el país estará en mejor condiciones para estar en una Unión Europea reformada. Al haber conseguido un compromiso para reducir la carga de la regulación, el primer ministro David Cameron cerró un acuerdo el pasado viernes en Bruselas que permitirá al gobierno británico limitar las ayudas públicas a los trabajadores comunitarios en el Reino Unido. <coughs> Durante un periodo de cuatro años, así como adaptado, adoptar <coughs> perdón, las ayudas por hijos que viven fuera de las islas británicas al nivel de vida de esos países. También excluye al Reino Unido de cualquier medida destinada a forjar una mayor integración política con Europa. Y crea mecanismos para que los países externos a la eurozona fuercen un debate sobre leyes que consideran contrarias a sus intereses. De manera que esta reunión en Bruselas el pasado viernes de David Cameron, en el que logró con los líderes de la Unión Europea estas tres medidas que acabamos de comentar, sobre todo la de limitar las ayudas públicas a los trabajadores comunitarios en el Reino Unido por un periodo de cuatro años, así como la ayuda a los hijos que viven fuera en las Islas Británicas al nivel de vida de esos países, y que el Reino Unido sea excluido de cualquier medida destinada a forjar una mayor integración política con Europa y crear mecanismos para que los países externos a la eurozona fuercen un debate sobre las leyes que consideran contrarias a sus intereses. De esa manera, David Cameron, el conservador Cameron, logró el respaldo unánime de los socios de la Unión Europea a cambio de hacer campaña en contra del Brexit. Ahora, ¿qué pasa? El alcalde en Londres se planteó públicamente apoyar el Brexit. Y eso creó una situación de crisis. Estamos ante el 23 de junio y entonces el problema es que estos 200 empresarios que ven la situación de lo que podría implicar la salida del Reino Unido, pues inmediatamente salieron con este, eh, con este comunicado. ¿no? El alcalde se llama Boris Johnson y... Inmediatamente él dio esas declaraciones, la libra esterlina tambaleó y la cotización de la divisa frente al dólar subió su peor sesión desde la crisis financiera, hundiéndose hasta niveles no vistos desde marzo del 2009. La libra perdió en un solo día 1,79% frente al dólar y un 0,81% frente al euro. Y la jornada confirma los temores de que incluso antes de conocerse el desenlace del referéndum, la incertidumbre sobre el mismo podría afectar a los mercados. Los sondeos hasta la fecha tienden a dar una ligera ventaja a la opción de permanecer en la Unión Europea y ese es el principal escenario que manejan las empresas. Pero la toma de posición del alcalde Johnson ya ha hecho que el Banco de Inversión City, por ejemplo, suba en un 20 a un 30%. Y a un 30 y al 40% la probabilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. A la presión sobre la Libra se añadió la advertencia realizada también ayer por la agencia de calificación crediticia MODIS, de que una salida del Reino Unido de la Unión Europea podría subir el coste del endeudamiento del Estado británico. MODIS se sumó así a sus rivales Fitch y Standard Poor's que ya habían advertido en los meses pasados de los riesgos económicos del Brexit. Y es que el destino de Europa podría decidirse en los próximos meses. Esta es la dura advertencia por parte de los líderes de la Unión Europea, quienes enfrentan la peor crisis de refugiados del mundo en 70 años. Y la perspectiva de que Gran Bretaña decida separarse. Más de un millón de inmigrantes y refugiados llegaron a Europa en el 2015, acercando al punto de ruptura a su sistema de fronteras interiores abiertas. Las llegadas ya superan por mucho los niveles registrados hace un año y probablemente lo hagan de nuevo. El primer ministro holandés Mark Rutte, planteó en el foro de Davos recientemente que 35.000 personas habían cruzado el mar de Turquía a Grecia entre las tres primeras semanas del 2016. Cuando llegue la primavera, los números, de acuerdo a Ruth, serían todavía mucho más altos. Y se tendría que recuperar el control de este tema en las próximas seis a ocho semanas. Y este es un punto capital del problema que también influye en el Brexit en Europa y en todo lo que está pasando en Europa en torno a este tema. Según el acuerdo de Schengen que data de hace 30 años, 400 millones de habitantes, además de muchos ciudadanos no comunitarios, hombres y mujeres de negocios y turistas, pueden viajar libremente a través de miles de kilómetros desde la frontera rusa hasta la costa atlántica de Francia o Portugal. Pero la diferencia y la afluencia de los refugiados y los ataques terroristas del año pasado en París han puesto el sistema Schengen de los viajes sin pasaporte bajo una tensión sin precedente. Si colapsa, se perderán empleos. Si colapsa Schengen, se perderán empleos y el crecimiento se vería afectado. Y uno de los principios esenciales de la integración europea, de libre circulación de personas, se perdería, que es lo que garantiza el Schengen. Los líderes de la Unión Europea están conscientes de que el acuerdo Schengen es crucial una gran cantidad de la riqueza y potencial económico tiene que ver con las fronteras abiertas. Y Ruth sostuvo que nadie quiere deshacerse del Schengen y entiende que se puede salvar Schengen si se recupera el control en los próximos seis a ocho semanas. Eso significa reforzar las fronteras exteriores a Europa, compartiendo la carga de forma más equitativa entre los Estados miembros, pero también abordar el problema en su frente interno, ¿no? Encontrar una solución a la crisis siria y ayudar a reconstruir los países devastados por la guerra en Medio Oriente y África, que es lo que plantea toda la afluencia masiva. Para muchos líderes esas regiones necesitan algo similar al plan Marshall, que financió la reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo más importante es invertir Miles de millones en aquellas zonas desde las que llegan los refugiados, desde Siria y del norte de África, para reducir la presión sobre las, fron las fronteras exteriores del sur del Mediterráneo y la que corre por Turquía hacia el norte, por Europa del Este hasta Alemania. Europa está luchando por resolver esto mientras trata de acortar reformas que persuadan a los británicos a votar por seguir formando parte del bloque de la Unión Europea. Y es que para los líderes de la Unión Europea, el voto del Reino Unido sobre la cuestión de la adhesión a la Unión Europea no podría haber llegado en un peor momento. Hubiera sido un error histórico, mortal, haber dejado que Grecia abandonara la zona euro. En la situación actual, ver salir al Reino Unido sería una tragedia. Nadie puede, nada puede ser peor que ver a un estado miembro salir porque sería una señal para los demás y simplemente allanaría el camino para más populismo. Y esto es un tema importante, porque justamente esto es lo que ha desatado todo el tema de la xenofobia en relación a los inmigrantes. Y es un tema verdaderamente interesante y verdaderamente complejo, porque parte de estos inmigrantes podrían ser interesantes para una población envejecida que existe en estos países y que pudiera incorporarse a la población económicamente activa, engrosar el mercado de trabajo, comenzar a cotizar para las pensiones, lo cual permitiría reducir, eh, mejorar la situación de los mercados de pensiones y mejorar el tema de la productividad del trabajo con este ingreso de población joven. Pero los excesos de población migrante, indiscutiblemente, que crean problemas importantes desde el punto económico también. Seguiremos analizando en EcoMundo todas las implicaciones económicas que tiene este problema y cómo la posible salida de Inglaterra del llamado Brexit puede afectar a el Reino Unido y en qué manera puede afectar a la Unión Europea. Pero será hasta mañana cuando volveremos en EcoMundo, ojalá 4 RD, cita cultural, no le cambie.